juráis por Dios, por la patria, por la confianza que depositaron sus asociados, cumplir fielmente con la encargatura? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria os prestan. En caso contrario, os demandan. Están juramentados. Felicitaciones a todos. Pues el afán de resolver los problemas rápidamente, se elegía así nada más a dedo, como se dice, ¿no?, la junta directiva, pero como ya somos un poquito más de integrantes y somos un poquito conocedores de instituciones, ya nosotros hemos tenido la obligación de presentar listas. Bueno, yo soy el ganador de estas elecciones y agradezco a todas las integrantes del DAC por darme su apoyo. Bueno, nosotros los integrantes de esta lista, la mayoría somos nuevos, casi no desconocemos los primeros momentos donde se formó la institución, pero no hemos averiguado, ya estamos un año, algunos estamos 2 años, pero eso no quita el deber de integrar la lista. Y como somos mayormente jóvenes, tenemos un poquito más de dinámica para poder afrontar y cumplir nuestras metas. Con esta junta directiva que hemos integrado vamos a hacer diversas actividades y queremos el apoyo de toda la colectividad de Casa Grande. ¿Qué metas? Integrar más socios a nuestra institución, y queremos también hacernos conocer acá en Casa Grande y en el Valle Chicama, y queremos también fundar una pequeña academia para poder sobresalir acá en Casa Grande. ¿Piensan participar en el fútbol amateur o cuál es el propósito? Primeramente pensamos eso, pero como somos pocos integrantes, todavía queremos captar más integrantes para poder tener una solvencia económica un poquito mejor. Señor alcalde, promoviendo el deporte hasta los últimos días. Sí, el deporte es mi pasión. Pero permítame, por favor, ante todo, saludar a Jorge y a todo su equipo directivo que le va a acompañar, felicitarles. El día de ayer estuve participando como veedor, me invitaron a este proceso de una manera impecable. Se vio mucha camaradería, mucha amistad, y la verdad que yo les felicito a ustedes, como escuchaba al amigo Silva, que esta entidad o institución deportiva se ha formado hace muchos años. Yo les pido por favor que sigan promoviendo estas actividades, porque es una manera de desestresar. Aquí hay muchos amigos que son mayores y me da mucho gusto venir a verles a ellos practicar el deporte favorito. En lo que respecta a nosotros, como le dije, yo, este es mis inicios, el deporte es mi pasión. Entonces siempre voy a estar identificándome con todo lo que es deporte. Aquí estamos quedando, estamos dejando para el pueblo un estadio totalmente remodelado, en el cual hubo un cofinanciamiento con una empresa privada, una inversión que hubo acá en remodelación del estadio para que pueda cumplir con las exigencias FIFA, los calificativos FIFA. ¿Por qué? Porque la FIFA envía a un veedor, un supervisor o chef, como llaman ellos. Entonces se cumplieron las metas, y entre la Universidad César Vallejo y la municipalidad puso casi 30% y 70% de la Universidad César Vallejo. Entonces la cancha de fútbol está comprometida hasta el 31 de este mes. A partir del primero la cancha de fútbol está totalmente libre, pero todas las instalaciones del estadio, como los amigos del DAC pueden ver, ellos siempre, todos los días sábados y domingos, les he visto venir a hacer su deporte sin ningún tipo de problema. Nosotros estamos para apoyar todas las actividades deportivas, que como le dije es la pasión de multitudes, el deporte rey, que es el balón, ¿no? Entonces yo quiero comprometerme también con ellos y agradecerte a ti, Jorge, porque por la gentileza que has tenido de considerar a mi persona para venir a juramentarlos. Con el mayor de los gustos estoy acá. ¿Para qué hago deporte?
Gracias. Ya lo inauguramos.